Bueno, probando, probando, probando. Ok, ahí está. Probando, 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 probando. Ahí está, sí, perfecto. Ok, chicos, ahora sí, ¿cómo están? De hecho, voy a probar qué pedo, porque necesito asegurar que sí esté escuchándose bien. Hoy vamos a seguir un rato con el Romp and Friends. Ya lo teníamos un poquito abandonado. La cuestión es de que no podía hacerlo. Ahorita he querido hacer todas las series que he tenido la oportunidad de hacer por lo mismo de que. Por lo mismo de que no había tenido esta oportunidad, no había tenido este tiempo. Así que pues ahorita en este momento es como de que vamos a aprovechar la ocasión. Y hoy de hecho va a haber dos streams. Va a ser este. Y vamos a hacer lo que es un podcast con el rapero Lao. Va a venir entre humo y espuma. Para entre humo y espuma, vamos a hacer nuestra primera sesión en vivo. Pero ese nos vamos a ver como a las 6. Entonces, pues ahorita vamos a hacer un pequeño directito. Y en el último capítulo se murió Chip. Ok. Bajar un poco. Ok. Puse rodillas, tal vez no es. Me voy a enfermar. Fui a limpiarme las lágrimas que salían de mis ojos, pero me di cuenta que mis guantes ahora tenían sangre. Oh Dios, salte, salte. Oh no, por tocarlo. Me paré y traté de quitármela, pero como lo hice, mi espalda tocó algo. Y regresé a mis caminos. Tu golpe. Mi head golpeó el piso y apenas prácticamente lo sentí. Estaba demasiado en shock para saber qué había pasado y a quien estaba viendo. Quería correr, pero estaba atrapado. No me podía mover. Ah, ok, fue un sueño. Ok, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño. Ok, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño. Tú arruinaste todo. Tú estás muerto. Espera, esto no es real, ¿no es así? No hay forma, no hay forma de lo que es una pesadilla. Mi alivio fue temporal porque un momento después estaba en el piso de nuevo. Aunque fuera un sueño, yo sentía dolor real. Me quería parar, pero Mortimer me volvió a patear en la cara. Y oí un sonido de ruptura, pero no sé qué se rompió. Solamente sentí el dolor de eso. Me logré parar y me di cuenta que había sangre debajo de mí. Cha-cha-cha, no te pares. Después de todo lo que me hiciste, ¿te atreves a pararte? Mi cabeza estaba timbrando y no lo sé. No sabía si me estaba parando o me estaba muriendo. Cerré mis ojos esperando que fuera lo primero. Abrí mis ojos no ayudó. De que la única cosa que pude ver. Night Mortimer Mouse. Como Nightmare Timer, o sea, como que Mortimerzadilla, algo así. No puedo creerlo. No puedo creer que me hiciste. Me tomó tanto tiempo. ¡Mortimer! Mickey. Yo no quise hacerlo. No quise que pasara lo que pasara. Yo solo. Dios, duele demasiado. No puedo, no puedo. Mickey. Ya te lo dije, ¿no es así?
¡Te dije que te iba a llevar conmigo! Tus palabras resonaban en mis oídos y empecé a sentir que me iba. Lo último que supe... lo último que sentí fue el sentimiento de tener sus manos alrededor de mi cuello y un sonido de salida. ¡Mickey, párate! Mi cabeza estaba adolorida. Mientras abría los ojos sobre la luz cintillante, rápidamente me logré calmar. La cama, solamente era la cama, la real. Y sentado en mi pecho estaba... ¡Ah, Chip! ¡Oh! Dieguito, bienvenido. ¡Es Mortimer Mouse! Sí, murió en los primeros capítulos de la serie. Bueno, o sea, en el segundo caso. ¿Qué onda, Dieguito? ¡Mickey! ¡Mickey, vamos, párate! ¡Mickey, vamos, párate! Me senté, me limpié los ojos y empecé a llorar mientras... ¡Chip, estás bien! ¿Qué quieres decir? ¡Por supuesto que estoy bien! ¡Tú eres el que nos estaba preocupando! ¡Estabas gritando! ¡Estabas hablando de Morty! ¡Por favor, no! Puse mis manos en mi cara y dejé como un suspiro tembloroso. Estoy bien. Pongo... como temblando. Estaba soñando. Él no te va a lastimar. ¡Mickey! Le di a Chip una pequeña sonrisa solamente para calmarlo un poco. ¿Ya se levantó Minnie? Mientras llegué, no podía dormir solo. Las pesadillas estaban asustándome demasiado. Él no habló sobre el tema, pero no necesitaba hacerlo. Bueno, los tres deberían de estar ya parados, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces vamos a verlos y asegurarnos que estén bien. Que tengo que cerrar el Discord. Chimp y yo dejamos la sala estar y vimos una escena que ya me esperaba. Todo el mundo estaba cansado, muertos en vida. Parecía que estaban demasiado fuera de... ...980 centímetros, y la base mide 35 cuando mide su altura. Luego lo checamos. Es que es la división, pero no quiero poner a hacer división, estoy leyendo esto. Y pues está bien. Te felicito. Oh, Miji, ahí estás. Minnie corrió hacia mí y me abrazó. Y yo lo abracé recíprocamente. Se sintió bien. Sentir que era algo real. Estaba a punto de asegurarme que estuvieras bien. Escuché un grito, pero Chip fue a checarte antes de que yo pudiera. Parpadeé y miré hacia abajo, Chip. Yo pensé que estaba en la habitación conmigo. Él bajó su sombrero y subió a la mesa con la ayuda de Oswald. Buenos días, Mickey. Días. Tuviste una noche difícil, ¿no es así? Sí. Eso es un poco... Underestimate es... infraestimado. O sea, no... creo que no hay una palabra como tal en español, pero... Desestimado. Es un poco desestimado. Al menos eso quiere decir que todo el mundo está aquí. Sí, pero... no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar. Ya sé que no vas a hacer nada, pero trata de elaborar tus palabras mejor, Fenton. Él tiene un punto. No sé si puedo ir sobre otro de esos. No tenemos otra opción. ¿Ah?
Tratemos de no hablar de eso. Vamos a disfrutar nuestro tiempo mientras estamos despiertos. Cierto, podremos jugar un juego más tarde. Eso suena divertido. Eso creo. ¡No! ¿Por qué? Pero me agarró muy desprevenido el no de Bonobol. Salté fuera de mi piel, casi salí de mi silla. ¿Desde cuándo había estado ahí? ¿Qué es lo que quieres? ¡Quiero que se mueran! ¡Eso no es obvio para ahora! ¡Estoy aburrido de esa barra! ¡Que no! ¡Vamos, ya! Amigo, tú... tú nunca te gustas nuestras actitudes. Ahora es más molesto. Pues por eso que... voy a añadir un poco de extra. Antes de que Monobol pueda terminar, algo pasó que me hizo parpadear algunas veces. Creo que vi mal. Las luces se fueron. Oh. Estaban de regreso y teníamos el momento para pensar. Y nos dejó... me dejó a todos uno con más preguntas. Eso fue raro. Sí, no sé qué es lo que... no sé lo que tiene que ver con el motivo. Hey, Monobol, ¿cuál era la gran idea de apagar las luces? Monobol. Error. Fuente de poder. Oh. ¿Se apagó? What the fuck? Hello, Diego. How are you, teacher? I already accepted friend request. Are you sick, teacher? Anyway, thanks for teaching us English. You're welcome. It's very nice to hear that. No, I'm not sick. I am trying to read this thing. So, like, this is in English, so I have to use... I have to translate it. Tengo que traducirlo. At the same time, I have to make it voice and I have to act it. So it's kind of difficult. Sorry if I don't check the chat sooner. Lo siento por no checar el chat antes. Y ya te dije que sí, solamente dime cuándo. O sea, tú solo ponte, nos ponemos de acuerdo y sin problemas yo te doy clases. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Sí, pero mierda, ¿está muerto? Lo golpeé con un tenedor. Y solamente se movió tantito. Aún así me tiene parado en la mesa, pero no se estaba moviendo para nada. Creo que sé lo que pasó. En el laboratorio... teníamos que cargar al pequeño Lob una vez cada ciertos días con una batería. Pero... parece que simplemente lo añade al... de manera inalámbrica al poder del castillo. Como cuando cargas un teléfono en una... cargas el teléfono con una... básicamente con otro teléfono en lugar de con un cable. Así que sacarlo de su fuente de poder lo apaga. Fenton se inclinó hacia él y lo checó. No, sigue en línea, desafortunadamente. Ese círculo en sus ojos solamente está cargando, es una pantalla de carga. Él se crasheó. Se bugueó el Monobol. Entonces tal vez una partida para... desde que no la puede terminar su versión, Monobol hizo un sonido raro y se hizo para atrás. Nunca
vamos a discutir eso. Bueno, Paul se paró de la mesa y se fue chinga. No terminó lo que estaba diciendo antes. Ah, ¿tú crees que Magritte tiene algo más emotivo? No estoy seguro que podría añadir. Tal vez está planeando chantajear a alguien. ¿Qué es lo que te hace decir eso? Pasó en una de mis pesadillas. ¿Qué pasaría si Monobol estuviera determinado a hacernos matar? Y nos doblega sacando algo que alguno de nosotros hizo. Yo creo que tal vez solamente está sobrepensando este chip. Yo dudo que alguna de las pesadillas se va a convertir en verdad. Eso no suena tan fuera de las habilidades de Monobol, pero... yo creo que guardaría algo así como para otro motivo. Además de eso, no podría hacer nada que yo hubiera respuesto. Aunque Minnie dijo eso, varios de nosotros en la mesa parecíamos pálidos con la idea de que algo más se añadiera hacia nosotros y super usado contra nosotros, especialmente Donald, Oswald y Launchpad. No sé qué le pasa a Donald, y puedo pensar qué es lo que está mal con Oz. Y puedo pensar que lo que está mal con otras por mis propias preocupaciones, pero... ¿qué le pasa a Launchpad? De hecho, ¿qué le pasa a Launchpad? Queríamos jugar un juego o algo, ¿no? Vamos a concentrarnos en eso por ahora. Seguro. Es un cómic. Porque el robot no los puede matar directamente, tienen que matarse entre ellos. Y en segunda, cualquier daño al robot va a hacer que los mate. O sea, ellos no pueden hacerle nada al robot. Si ellos le hacen algo al robot, los mate inmediatamente. Yo creo que me voy a pasar de eso. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Chip? ¿Algo te está molestando últimamente? Tal vez sea bueno. No me gusta estar alrededor de tanta gente por mucho tiempo. También... encontré algo en el libro de Sherlock Holmes de la librería. Encontré algunos libros de Sherlock Holmes de la librería y creo que quiero releerlos. Ok, chico. Bueno, pues, esté cuidadoso. Cierto. Los veo después, chicos. Chip se fue. Podía leer un sentimiento de tristeza, pero también emoción en él. Me pregunto si esos libros tienen algo que ver con Dale. Ayudé a Minnie y a Launchpad a limpiar la mesa y luego regresamos. ¿A dónde se fue Oswald? ¿Qué pedo? A ver, Aquí estoy. No, ya regresé. Es que hay un sonido. Alguien está taladrando algo acá. Pinches vecinos. Ok, voy a decirlo un poquito más fuerte. Él dijo que tenía trabajo que hacer y se fue. Yo realmente no sabía por dónde se fue. Si les da el problema, nos dirá. Pues no tengo cigarro prendido. Cierto. ¿Y qué juego quieren jugar? Oh, cierto, ni siquiera arreglamos sobre eso. Bueno, Mickey y yo cuando éramos chidos jugábamos jugar a verdad o reto. Bastante. Donald se pausó, tenía una mirada pesadamente concernada. No creo que se dé cuenta de lo peligroso que es este juego en este momento. Pero era un poco tarde. Minnie, Launchpad y Fenton, todos estuvieron de acuerdo en el juego. Minnie nos preparó algo de té
y se fue a la sala de estar. Ok, el más viejo primera. Así es como lo hace el MacDub siempre, de cualquier manera. El tío Scrooge hace eso para hacer que siempre vaya el primero. ¿Quién es el más viejo? ¿Quién es el más viejo aquí? Yo creo que el más viejo adulto es Oswald y de aquí, quiero decir, en el castillo. De cualquier manera, Minnie, Donald y yo tenemos 32. ¡Oh, tienen 32! ¡Ey! ¡Yo también tengo 32! Siempre olvido que ustedes son más viejos que yo. En ese caso, ¿de cuándo es su cumpleaños? Vamos a ir por meses. ¡Oh! Creía que Nora ya estaba muerto, casi no sale. ¡Miki y yo tenemos el mismo cumpleaños! ¡Noviembre 18! ¡Qué confuso! Cumplí el mismo año que tu pareja. Pero al mismo tiempo, qué fácil, ¿no? Porque básicamente es como un aniversario más. O sea, imagínate que en tu cumpleaños te le declaran. Entonces sería aniversario, cumpleaños de ella y cumpleaños tuyo. No sabía que Miki y Minnie tenían el mismo cumpleaños. Ustedes son realmente idénticos. El mío es el septiembre 18. El mío es en junio, lo que más es el más viejo. Ok, creo que empezaré yo. Fenton, ¿verdad o reto? Fenton estaba preparado a sí mismo con diferentes posibilidades. Y ahora empezó a mover su pico. Fenton, por favor. Lo siento, ¿verdad? Faltan hermanos gemelos y no sepan. Estaría muy cabrón, o sea, eso sería incesto, básicamente. Yo sé él. Y parece que aclaró su mente. ¿Cuántas veces Hugh hubiese escapado para ir a misiones contigo? Referencia de Patoventuras. ¿Ah? Unas cuantas veces, lo mandé de regreso a la misión. Siempre que lo hacía, lo prometo. Dora se le quedó viendo un minuto, Fenton le dio una sonrisa nerviosa. ¿Y nada le pasó cuando él no regresó? No. Ok, no puedo traducir esto tan rápido, pero básicamente hizo eso. Una vez pasó esto y... está como que cuando lo presionas y está diciendo las cosas súper rápido. Ok, eso sí me da risa. Pero bueno, voy a leer lento porque pues no puedo traducir tan rápido. Una vez él accidentalmente se lastimó la rodilla, aunque yo le dije que fuera de regreso a la mansión. Y él lloró un poco y yo me paniqué, así que traté de usar el traje Gizmo para conseguirle una curita, pero accidentalmente. El lanzador de Pais terminé golpeando un supervillano. Estaba en una pelea, así que técnicamente gané, pero aún así se lastimó. Y yo había vivido con la culpa por meses. Ok, voy a resumirlo. Voy a tratar de hacerlo tan rápido como lo hizo él. Vamos a hacer esta parte. Una vez se raspó la rodilla y empezó a llorar, así que yo me paniqué cuando le dije que regresara a la mansión, así que le usé el traje Gizmo para tratar de encontrar una curita, pero me equivoqué y terminé lanzándole un paño a un supervillano. Bueno, técnicamente ganamos, pero aún así él se preocupó y desde entonces tengo la culpa por meses. Ay, qué bueno. Qué buena es la escritora de este fanfic. Qué buena es la escritora de este fanfic. Ay, probablemente estás muy molesto conmigo, pero te prometo que fue lo peor de que ha pasado. No necesitas preocuparte sobre eso. Relájate, chico. Q realmente me contó sobre eso.
No puedo dejarlo con el tío Scrooge por quién sabe cuántas horas. Ahora sé que está seguro. Vi a Fenton con... con una reacción de calma y le dio a Donald una sonrisa. Bueno, eso quiere decir que es mi turno. Sí. En ese caso... Launchpad, ¿verdad tu reto? Oh, no pensé que me ibas a escoger. Yo maté al presidente. ¿En cuál de las opciones tengo que matar a alguien? Oh, no, no. Ah, ok. Pensó que era Caperucita Roja, güey. O sea, el juego de... básicamente, el Alfred pensó que era el juego de... Vamos, Estaría bastante bien un juego de verdadero reto. Si quieres, ya que regrese el viaje. ¿Cómo? O sea, básicamente es el juego de... Vamos, Ay, es la de mientras el lobo no está... Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. ¡Lobo, estás ahí! Este básicamente el juego que está pensando que es Launchpad. Por eso piensa que tienes que matar a alguien. No, Launchpad. Eso no es el lobo feroz. Es el gato reto. Ah, ok. Creo que lo entiendo. ¿Cuáles son mis opciones de nuevo? Tomó algunos intentos para poder hacerle entender a Launchpad. Cuando por fin lo agarró, él escogió reto. Correcto. Te reto a listar cada parte que está en un motor de un aeroplano. ¿Es realmente un reto? No, es un piloto. Él debería saber, ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¿Tú estás haciendo esa cosa, güey, donde tienes que hablar de las partes de un avión? ¿No me vas a engañar esta vez? ¿No hay una cosa así como un engranaje? Está bien, ahora estoy más preocupado que Huey pase tiempo con Launchpad. Creo que él se lo habré aprendido después de la octava vez que le expliqué. Yo creo que la novena es la buena. Puedes coger a alguien para hacer verdad o reto, Launchpad. Ok, Mini, ¿verdad o reto? Vamos, estoy un poco preocupada para lo que me retarías a hacer, así que... Ok. Ustedes dicen que tú y Mickey han estado saliendo por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Eso es verdad? ¿O ustedes fueron por alguna especie de mini ruptura? ¡Oh! ¡Esto es bueno! ¡Es muy buena pregunta, O sea, ustedes, tú y Mickey han estado por mucho tiempo juntos. O sea, ¿se han ido de corrido o han roto en algún momento? O sea, como que tuvieron como una pausa. ¡Es muy buena pregunta! ¡Bien, Launchpad! ¡Bien! Launchpad's ideas son extrañas. Somos completamente honestos. Hemos estado todo ese tiempo juntos. ¿Cómo lo hemos estado? ¿Ustedes no lo han estado? No, pensé que lo sabías. Sí, tuvimos un corto rompimiento. Y tenía que trabajar en otra ciudad y... Bueno. Ninguno de los demás ha salido con otras personas. Es como si saliera bien. Terminé saliendo con Mortimer en esa ocasión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos sí salieron! ¡Oh! 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 ¡Eso no me lo sabía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chisme! ¡Chisme Disney! ¡Chisme Disney! O sea, Mini salió con Mortimer. ¡Oh! ¡Buena! ¡Ey, espera! ¡Mickey! ¿Verdad o reto? Ya tuviste tu turno, Launchpad. Puedes tomar el mío, para mí está bien. Gracias, Mickey. Así que, ¿verdad o reto? Por favor, escoge verdad. ¡Verdad! ¿Tú saliste con alguien más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
moría nunca, nunca. No puede, ya pusieron el capítulo 1 que Mickey se empeda con un solo vaso. Sí, sí lo hice. Fue... un total desastre. Fue por una sola semana, o sea, fue lindo, pero no encajamos bien. Lo invitamos una vez a cenar, él era muy lindo. ¿Él? ¡Espera, qué! Lo invitamos a comer a él una ocasión. Él era demasiado... él era demasiado lindo. ¿Cuál era su nombre? ¡Él! ¡Mickey es bisexual! Ok, lo que sea que me ponga, voy a investigar, ¿eh? Oh, su nombre era... Click. ¿Eh? La raíz fue otra vez. ¡No! 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 ¡No pueden hacer eso! Ok. Okay. Vamos a investigar quién es, porque puede que lo diga en los comentarios. Mickey. ¿Horace? ¿Net? ¿Él? Okay, pero... ni idea. O sea, lo más cercano que aparece es de que sea... esto se puso delicioso. ¡Oh, no! ¡Me voy a volver ciego! ¿Me estoy volviendo ciego otra vez? No, las luces se fueron otra vez. Ha pasado más tiempo esta ocasión. No le tiré razón. La vez pasada fue un rápido flash, pero... pero no ha regresado desde entonces. Mickey tomó mi mano y... los nervios... se hicieron presentes. Hasta que la oscuridad se calmó. Bueno, necesita... necesita que su super, super poderoso jefe haga algo sobre esos apagones. Le ofrecí ayuda, pero... pero sería ayuda, pero prefiero no volver a trabajar con esos 12 otra vez. No entiendo, ¿cómo es que esto sigue pasando? No era como nada antes, así que no hay razón para que... checaré a... voy a checar a Oswald y Chip. No me gusta que ellos dos estén separados durante un apagón. No había pensado en eso, pero Donald tenía razón. No me sienta bien tampoco. Tú tampoco me gusta mucho, iré contigo. Donald y yo dejamos... lo dejamos inmediatamente. Fuimos a la librería donde sabíamos que Chip iba a estar. Y Donald se fue por la habitación principal. Chip, ¿estás aquí? No escuché ninguna respuesta y le encontré sentado en el piso, rodeado de novelas de Sherlock Holmes. ¡Ah, Mickey! ¿Seguiste leyendo durante el apagón? Estoy acostumbrado a leer en la oscuridad en mi vieja casa. Está sorprendido. Chip ni siquiera hizo nada durante el apagón. Simplemente se sentía que estaba completamente atrapado en los libros. No creo que Oswald haya encontrado a Oswald aún. Estaré investigando un poco más, ¿ok? Aún está distraído en los libros. Yo creo que cada uno tiene sus vicios.
Lo dejé inmediatamente correr hacia donde estaba Donald en el pasillo. ¿Encontraste Chip? Sí, él está bien. Realmente está bien. Él realmente está bien, bien metido en esos libros. ¿Encontraste a Oswald? Ah, sí, Mickey. Está justamente aquí en mi bolsillo. Fui a la habitación privada, después fui arriba a las escaleras. Bueno, veré las escaleras de abajo. ¿Qué te parece? Si quieres, no estoy seguro si es bueno o no. Donald se fue y decidimos checar la habitación, el salón primero. ¿Huh? Abrí la puerta solo para asegurarme que no estaba loco, pero tenía razón. Había algunas cortadas en la puerta. No puedo creerlo. Creí que haber dicho que Donald había dicho que no estaba ahí. Oswald, ¿qué estás haciendo aquí adentro? Hey, Mickey. Oswald se paró una baldosa atrás y me dio una sonrisa nerviosa. ¿Qué carajos? Oh, ¿me estás bien? Las luces se apagaron de nuevo. ¿Ellos? Se apagaron, ni siquiera me di cuenta. Algo realmente está raro en él. A menos de que intentes algo, yo me voy. Ok. Oswald se fue y yo fruncí el ceño. No lo entiendo, él está actuando raro. Trató de esconder algo en el piso. Me pregunto. Deslicé mi pie a través del panel de madera y sentí algo cerca de donde se estaba parando Oswald. Me agaché para abrirlo, pero antes de que pudiera... ¡Hey! ¿Qué es lo que crees que estás haciendo? Nada. Estar en especiales con Clarabella. ¿Sí? Nada. No recuerdo que romper el castillo es parte de las reglas, así que ¡sal de aquí! Oh, ok, lo siento. Me quedé en el pasillo unos minutos y me aseguré que Monobol no quería nada y después volví a las escaleras de arriba con Donald. Lo vi parado fuera de la sala del té. ¿Donald? Hey, Mickey, ¿encontraste a Oswald? Sí, él está bien. Bien, no quiero perder a nadie más. ¿Estás bien? Vi a Donald mirar hacia la habitación del té y luego mover su cabeza. Sí, estoy bien. ¿Puedes hacerme un favor y verme en mi habitación después? Tengo algo con lo que tengo que hablar. Que tiene que ver con ya sabes quién. Ok. ¿Encontraste algo? Sí, es más que me di cuenta de algo. Solo venme en mi cuarto después de cenar, ¿ok? Ok. Donald y yo nos fuimos juntos, pero él no estaba dispuesto a platicar. Donald fue a su habitación y yo me fui con Minnie. Ah, y yo me fui con Minnie y yo. No, ok. Fui a la habitación mía y de Minnie. Ok. No estaba seguro qué era lo que iba a hacer ahí, pero me di cuenta que quería pasar bastante tiempo, aunque para mí mismo y para Minnie no iba a doler. Oh, Minnie está ahí. Ella estaba sentada en la cama y está viendo videos en la tablet. Ah, ¿una tablet? ¡Minnie! ¿Qué es eso? ¡Oh, Mickey! Minnie le escondió en su espalda, pero ya la había visto. Con fruncí el ceño me senté al lado de ella. ¡Minnie! ¿Qué es lo que está pasando? Y... ¿eso no es una de las tablas que nos dieron la primera vez que vinimos aquí? Exactamente. Bueno... creo que es hora de que te cuentes sobre eso. ¿Tiempo? ¿Sobre qué? ¿Ha pasado mucho tiempo sobre eso? Minnie me sonrió incómodamente. Sentí un dolor de cabeza viniendo. Esperaría que mis amigos simplemente me pudieran decir las cosas. Pero tú también estás escondiendo varias cosas, Mickey. Parecen baños de antro. Ella pasó los siguientes 20 minutos explicándome todo.
lo que le había llevado a esa tableta. Encontrar la llave de Monobol, revelar la habitación secreta, encontrar a Table con esos extraños videos. ¿Tú crees que entiendes? Creo que sí. Qué bueno, porque deberías ver estos. Mire, me dio la tablet y pasó algunos videos que había guardado. Es el más reciente, te menciona a ti. Ok. Tomé la tableta de ella y me sentí un poco extraño. Eso vino a mí tan rápido, como una montaña rusa de emociones que no tiene frenos. ¿Estás listo? No lo creo. Lo siento, Mini. Tiene que... Esto es mucho que tomar. Cosas muy raras están pasando y yo... Estoy abrumado. Me senté y mi cabeza se sentía muy pesada. Vi a Mini y funcionó el señal. Ir a dormir es una mala idea en ese momento, Haki niño. No sé, yo solo estoy... cansado. ¿Por qué no hacemos un poco de café? Normalmente tengo que quedar tanta tarde, pero... Nuestra situación actual... Bueno, tienes razón, ¿por qué no? Mini me ayudó, y dejó la tablet en la cama. Le di una mirada y fruncí el ceño. ¿Era algo malo? Era raro. Mini se fue. No creo que quería hablar de eso. Nos fuimos a la sala de estar, al comedor, pero en el camino para allá. ¡Diablos! ¡Demonios! Chip, ¿qué estás haciendo? Yo estaba tratando de cargar un libro en la biblioteca, pero era demasiado grande para él. Estaba preguntando si era capaz de cargar uno de esos. ¿Necesitas ayuda? Tal vez. Me agaché y lo ayudé a recogerlo. Y él escondió su cara con el sombrero. ¿Dónde van? Realmente no lo sé. Tal vez simplemente no quería estar ahí. Algo de la librería como que me pone nervioso. Bueno. Bueno, Minnie y yo fuimos a la cocina para hacer algo de café. ¿Quieres un poco? ¿Quieres venir? Claro, creo. Traje a Chip y el libro de Chip a la cocina, pero Mickey rápidamente puso a los dos a un lado en el comedor. ¿Estás seguro que no quieres nada de ayuda? Es solo café, estaré bien. Es el Mickey de mi vida. Mi amor, te amo. Mini fue a la cocina y se sentó. Y yo me senté con. En un persagueo. Y puse a Chip y el libro en la mesa. ¡Gracias! Chip abrió el libro. Parecía que tenía algún sistema en cómo lo había mirado las páginas. Pero fui capaz de leer la portada. Un estudio en Scarlet, de Arthur Conan Doyle. Una figura de un tucán viejo con las palabras Rachel escritas en sangre en la portada. ¡Este es bueno! ¡Es uno de los libros de Sherlock, ¿verdad? Chip me dio una mirada escéptica. ¿Sí? ¿Lo has leído? No, realmente no. Se son esos dos detectives, Sherlock Holmes y Jake Watson, ¿no es así? No sé qué dije mal, es que Jake Watson no es. No sé qué había hecho mal, pero vi una cara de tristeza o de penumbra en la cara de Chip. Su nombre es John Watson, y él es un doctor, no un detective. La historia está contada desde su punto de vista, y él observa a Sherlock. No me había dado esa vida desde hace un tiempo. ¿Has leído este entonces? 19 veces. Es el primer libro de la serie. Así que, ¿sabes quién lo hizo? ¿Fue Rachel?
¡Oh, diablos! ¡Esto está mirando la mirada otra vez! Él giró la bota y luego me miró otra vez. Eso no dice Rachel, dice Rache. Significa venganza en alemán. El asesino, Jeffer Edson Hope, mató a la víctima por venganza. Realmente, ¿entonces por qué trató de matar al chico? Hablar de eso tardaría demasiado. Aunque realmente es un interesante villano. ¡Oh, Chip! ¡Ay, qué tierno! Su historia se creó como una tragedia y un asesinato. La pérdida de un amado. Que lo lleva a la búsqueda de venganza por la persona que la dejó morir. ¿Ves? Él estaba enamorado de una mujer llamada Lucy, pero se suponía que estaba casada con un hombre llamado Trevor. Chip me habló sobre la historia de Jeffer Edson Hope, más emocionado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Jeffer Edson le mostró a Lucy el anillo que... Le mostró el anillo de Lucy que... Mientras él moría, le estaba tan emocionado que finalmente matara a Trevor, que su nariz empezó a sangrar y escribió Rache con la sangre en la pared. Él parece que había sangre, incluso... Aunque Trevor había sido envenenado. ¡Oh! Él olvidó que el anillo de Lucy en el lugar, aunque aún así. Eso hizo su caída. La ciencia forense probablemente pudo haber acabado con ese misterio si hubieran checado la sangre del propio Hope. Chip se rió un poco. No creo que la había escuchado realmente reír hace tiempo cuando él cerró el libro. Él checó la portada y dio una mirada hacia abajo. Luego del tucán. Y yo asumía que era Sherlock, había un tigre parado junto a él. Entonces se debería ser Watson. La expresión de Chip se endulzó un poco y asintió. Cuando era muy pequeño, él quería ser un doctor. Siempre le leí los libros de Sherlock Holmes en voz alta. Y siempre yo quise ser detective. Decía que si yo iba a ser Sherlock, él iba a ser Watson. A nuestro papá no le gustaba la idea. Él decía que Dale no iba a ser un buen doctor. Decía que era demasiado estúpido. No creo que Dale realmente se recuperó de eso. Oh, qué triste. Yo fruncí el ceño. Ni siquiera sabía qué decir. Así que dije la primera cosa que vino a mi mente. Lo siento por lo que te pasó, Chip. No escuché a Chip o Dale hablar sobre sus padres mucho. No sabía cómo eran. Está bien. Oímos no mucho después de eso. ¿Huyeron? Yo pensé que sus padres murieron, pero parece que se dio cuenta de mi sorpresa y simplemente como que gruñó. Teníamos 12. Seguíamos diciendo que nosotros lo íbamos a hacer y nunca creyeron que lo íbamos a hacer. Así que nos fuimos y nunca regresamos. Vivimos en un árbol por mucho tiempo, bastante normal para ardillas. Ya aprendimos cómo abrir cerraduras porque necesitábamos algo para mantenernos calientes. Este chaquete es de un viejo juguete de Indiana Bones. Tonto, ¿no? No conocimos a Gadget, Zipper y Monterrey. Monterrey. Es que es Monterrey. Monterrey. No es Monterrey, es Monterrey. Y a Monterrey por 2 años más. Así que estuvimos juntos por mucho tiempo. Holmes and Watson. Pero ahora soy solo yo. Mira, Mickey. Siento por cómo actué durante toda esta cosa. Yo solo no conocía qué hacer y quería proteger a Dale. No sé qué hacer.
No sé qué los otros rescatadores pensarán de mí ahora. Y miró y empujó su sombrero hacia abajo, sobre su cara. Estuvimos callados por un tiempo, pero no sabía qué decir. No sabía si él quería hablar. Eventualmente le habló de nuevo. Voy a encontrarlos, Vicky. Voy a encontrar a esos rescatadores. Están vivos, yo lo sé. Yo sé que lo harás. Minnie vino después de eso. Y no pudimos seguir hablando más. Balanceando 3 tazas de café en sus manos. ¡Oh, Minnie, déjame ayudarte! No, la tengo. Casi dejó caer las tazas, pero finalmente las puso abajo. El hecho de que la de Chiris fuera tan pequeña realmente ayudó. Le di una sonrisa y tomé mi taza. Con olor familiar de café fresco. El olor familiar de café fresco nunca se vuelve viejo. ¡Oh, está leyendo la ciudad de Scarlet! ¡Jefferson Hope! ¡La historia de Jefferson Hope era tan intrigante! Chief está un poco sorprendido, pero él y Mickey terminaron hablando sobre historia de Sherlock Holmes. No tenía que contribuir mucho, pero Chief insistió que era más entretenido para tener a alguien nuevo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me han intrigado mucho los libros de Sherlock Holmes, sería interesante leerlos. Antes de saberlo, la cena llegó. Y me di cuenta de los ojos de Donald en la mesa. Ambos nos excusamos a nosotros y seguimos a su habitación. Donald cerró la puerta detrás de nosotros y nos aseguramos en el pasillo estuviera vacío. Miré alrededor de su habitación por... No le dije a Oswald que viniera, aún no confío en él. Dame color la gorra. Bueno, él tampoco sabe lo que pasa, además... Tres cabezas piensan mejor que una. Si puede decirme su talento, si no puede decirme su talento, yo no puedo confiar en él para lo demás. No hay forma de que yo hable con esto con él. Nos sentamos en la cama y seguimos por un rato. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo solamente estoy tratando de mantener la mente fría. Tomé una respiración larga y empecé a explicar. La primera noche que estuve aquí encontré esto en mi habitación. Oh. Oh, esa no es. Es la misma máscara que Donald vistió en ese mismo video. Y no es la única parte, la última noche encontré esto. Tal vez solamente debería mostrártelo. No se fue, pero unos cuantos minutos escuché un montón de groserías y gruñidos. Así murmullos, pero entonces... ¡Qué carajo! ¡Ya sé! ¡Se ve más estúpido que en el video ese! ¿Tienes el disfraz completo? Por alguna razón. Eso debió haber estado en el cuarto todo ese tiempo. Caminé hacia él tratando de procesar todo lo que había pasado. ¡Esto se ve realmente cool! ¡El sombrero es una buena adición! ¿Tú crees? No es importante. Pero el sombrero realmente hace verlo cool. ¡Ese! ¡Ay, me encanta Donald! Lo que es importante es que esto prueba que la nota de Jairo es verdad. Esto y todo lo demás. Creo que se supone que... Yo debería haber sabido esto desde el principio. Yo no creo en mí mismo como la esperanza definitiva de un secreto aquí. Más aún, no creo que la mente más esté asustada de mí. Si lo estuviera, él no hubiera dejado todo esto aquí. Entonces, ¿para qué crees que es? Yo creo que está retándome. Pero también creo... Yo creo que hice peor, no sabiendo sobre esto. No es como que me moví las cejas, o sea, como que me estiré la ceja y traté de poner las piezas juntas. Así que... Es como ese bully de la escuela.
Mientras más le ignorabas, él empezó a enojarse más y empezó a hacer las cosas peor y peor y peor hasta que nos dimos cuenta. Exactamente. No puedo estar asegurarlo que esto... Que era una especie de plan para llegar a mí de alguna manera. Pero ya sé que no lo voy a dejar seguir siendo. Si él no está asustado de mí, de la última esperanza, vamos a hacer que se espante. Es raro. Algo sobre ese traje hacía a Donald más autoritario. Ah, autoritativ. Aunque me insistía que él no era la esperanza definitiva. Yo le creía. Algo sobre él compartía esperanza. Repartía esperanza. ¿Tú sabes si este esperanzador superhéroe tiene nombre? ¿Quién dijo que era un superhéroe? El video. Cierto. ¿Sabes? Se fue al baño y se quitó el traje para... Y después seguimos hablando. O sea... Tiene que tener algún tipo de nombre. Donald realmente no asusta a las personas. No creo que se supone que despunten las personas. Fent, el traje de Fenton es el Gizmodoc. Tal vez debería decir algo así. ¿Como Super Pato? O tal vez algo como Doc Avenger, el Vengador Patuno. No, eso suena un poco tonto. Realmente me gustó ese. Soy el Vengador Patuno. Suena bonito. Donald salió del baño y... atando su moño del traje de marinero. Así que, ¿tú crees que es real? ¿Qué, el Vengador Patuno? ¿Realmente vas con eso? Oh, sí, realmente parecías convencido que era falso. No quería admitirlo, es como... No se parece real, pero... Si no creo que es real, se irá. Pero no se va a ir. No sé cómo o por qué, pero soy la esperanza definitiva y necesito... No sé qué vas a hacer. No, tú no sabes qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? No tengo idea. Bueno, vamos a averiguarlo juntos. Somos mejores amigos, ¿no es así? Cierto. Oh. ¡Qué bonito! Ahora será un superhéroe Donald. El Vengador Patuno. Ese va a ser el título de este video. Donald miró a la cámara en su cuarto y giró sus ojos. Realmente ese idiota vio todo esto. ¡Puedes coger eso! ¡Tú eres un idiota! ¡Quien sea que seas! Donald, por favor, no hagas que nos maten. Sí, sí. Donald se sentó al lado mío y suspiró. Bueno, es que Sykes es como que... Es que tenemos tiempo juntos. Yo sé que es divertido. Después de no vernos, después de tanto tiempo, finalmente nos reunimos aquí. Bueno, no es tan divertido, pero... Entiendo. Los tres de otros separamos por mucho tiempo. Cierto, después de la escuela, Goofy y yo fuimos a Ciudad Ratón. Donald se mudó a Duckburg. Eventualmente, Goofy se mudó a Spoonerville. Y yo me fui a Toontown. No estamos tan lejos del uno al otro, pero estamos separados de alguna distancia entre nosotros. Oh, ¿cómo está Duckburg? ¿Tu tío ya destruyó el lugar aún? ¿Aún no resuelve el lugar?
No. Aún no, pero más pronto que tarde vamos a dejar. Vamos a hacer ese maldito lugar. Le dije a Adela que me está ayudando con algunas cosas balísticas. También es una marinera también. ¡Oh! ¡Encontraste a Adela! Espera, ¿encontraste a Adela? ¿Olvidaste que te dije? Sí, pero eso no importa, Donald. Estoy tan feliz por ti. Sí, ella estaba en la luna. Había una invasión alien, así que... está saliendo con alien ahora. Ok. Yo creo que eso es normal en la familia de Donna. ¿Quién era Adela? Creo que es la mamá de... sí, es la mamá de... de Huey... sí, es la mamá de Huey, Louie y Dewey. Ok, y tiene una pata metálica. Cool. ¡Ah! O sea, ellos dos son hermanos. O sea, es la hermana de Donald. Y aquí, acá hay otra parte. Ok. A la madre, el árbol general de los zapatos es enorme. Ese. Es la hermana de Donald. Mirecitos de oro. Mi doctora de dientitos. No, es la hermana, es su hermana. Es la mamá de Huey, Louie y Dewey. Especialmente de la después de bastantes meses que pasamos juntos en la secundaria, era puro caos. Terminó siendo del programa especial para aspirantes de piloto. Así que no pasamos demasiado tiempo del semestre junto a ella. Hey Donald, ¿te puedo preguntar algo? Seguro. Tú crías a esos chicos y... quieres adoptar a Chip, ¿no? Oh, soy tan obvio. Lo eres para mí. Mira, Mickey, tú serías un fantástico papá. Seamos honestos. Tú estás básicamente educando a esa pequeña mierda ahora. Donald, él no es una pequeña... tú sabes, es un buen chico. Y descanso mi caso. Ese chico necesita guía. Tú y Minnie son buenas figuras parentales. Especialmente después de todo esto. ¿Y tú crees que no serás un buen papá? No lo sé. La verdad es que yo no sé cómo voy a avanzar después de esto. Esto todavía no ha acabado y... ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé si Chip va a estar cuando salgamos? ¿Cómo lo sé si yo voy a estar ahí? Porque tú eres Mickey Mouse y matarte es más difícil que tratar de matar a una cucaracha. Donald, dos personas han tratado de matarme. Lo siento. Sí, lo quiero adoptar. Pero, vas a estar bien, ¿sabes? Yo sé que en la secundaria cuando... tú siempre nos decías sobre... Felices para siempre. Bueno, cierto. Yo creo que debemos hacer nuestra sociedad entera sobre ese concepto. Buena esa.
Ah, no estás bromeando, ¿ok? Mira, el punto es, tengo sentimiento de que uno de esos felices para siempre va a pasar. Estaremos bien. Gracias, Donald. La sonrisa... sentí que mi sonrisa se cayó. Miré alrededor de la habitación y me di cuenta del sombrero que estaba en la cajonera. Donald, ha pasado tiempo, pero... ¿Todavía no quieres hablar sobre lo que pasó? Donald siguió mi mirada y... frenó el freno. ¡Ah! Ok, deme un segundo. Desde aquí en la casa voy a hablar. Ay, si al parecer es aquí en la casa, me lleva la chingada. Qué guapo, te ves el cuerpo completo. Ok, voy a tratar de ya. Tratar de apurarme para ya poder seguir con esto. ¿Realmente tenemos que hablar de eso? Oh, no sé, no quieres hacerlo, pero me estoy preocupando. Mira, Mickey, solo... Espera, la cagué. ¡No! Vamos a adelantar rápido. Me pasé tantito. Mira, Mickey, solo... Déjame sufrir por ellos a su momento. Cuando pueda mantenerlo. Ya lo hablaré contigo, ¿ok? Pero ahora mismo, cada vez que pienso sobre lo pasado, yo... Al principio simplemente... se dejó caer tan fuerte que las... Que las plumas estaban empezando a salirse de sus dedos. Le puse mi mano sobre él y dejé un suspiro fuerte. Lo siento, no quería dejarte llevar. Está bien, solo necesito un momento. ¿Quieres que me vaya? No, yo... No quiero hablar de eso. Pero yo solo... no quiero estar solo. No, creo que no quiero hablar simplemente. Realmente. ¿Puedes quedarte conmigo solo un momento? Oh. Por supuesto, lo que tú necesites. Dora y yo nos quedamos en la habitación juntos por un tiempo. No hicimos mucho, solamente... Nos dejamos caer uno al lado del otro y tratamos de pretender que solamente fue por un corto periodo de tiempo. Todo estaba normal. Después de 2 horas, Donald miró el reloj. Deberías ir a tu habitación. No ser contado es una horrible idea. Mejor te salvo de una paniqueada mini. De una paniqueada mini. Cierto, bueno, buenas noches, Donald. Buenas noches, Minky. Creo que Donald y yo nos ponemos más cercanos. Dejé a Minnie en su habitación. Fui a la habitación de Minnie y mía y estaba sorprendido para encontrarla vacía. Yo creo que tener la habitación vacía hasta tan tarde en estas otras es normal en este punto. Senté la cara, pero me di cuenta de lo que estaba sentado. Debería esperar a Minnie. Me decía eso mientras abría la tablet. Y fui por los videos. Había uno nuevo. Apenas había sido el día de hoy. Yo creo que debería empezar con el más reciente. Dudé un poco, pero presioné play. Y seguro de lo que iba a ver. Minnie me dijo que era sobre nosotros. No sé sobre lo que significa, pero... Si este me involucra a mí, entonces debería enfrentar la verdad. Le presioné play. ¿Este video?
es la habitación principal. Pero algo se ve raro. Espera. Las ventanas son reales. Pero son normalmente falsas todavía. No entiendo. ¡Hey! ¡Sonríe! Ese no es. ¡Hey! ¡Espera! ¿Ese está apuntando al lugar correcto? ¿Qué carajo estás haciendo? Esa voz es tan familiar, pero... ¿Tú crees que puedes averiguar sobre estas cosas? Quiero enviarle algo de nuevo a Mickey, pero... Bueno... Ah. Déjame ver aquí. Aquí están. La misma. Bueno, siempre como cualquier cámara. Solamente apunta y filma. Ahora sí planeas mostrarle a todos modos el castillo que se está terminando. Pues creamos esa habitación musical, ¿no es así? Ah, sí, encontré un órgano adorable por ahí. Entonces, ¿qué te parece eso? Tú tienes una canción que querías mostrarme, ¿verdad? Bueno, supongo. ¿Hay algo mal? Ah, no, todo está bastante bien y yo prometo enseñarle a Mickey, pero... estoy preocupado de tener la oportunidad de hacerlo antes de que regrese. Qué horrible escena de Chip. Amo tu cara cada vez que piensas en el ruido. Es de desesperación. Bueno, es por eso que deberíamos grabarlo. Entonces, ahora sí podrías mostrárselo. No sé si realmente funciona de esa manera, chico. Gus, ¿estás seguro que estás bien? No tiene nada que ver con Oswald, lo prometo. Ok, ¿podría preguntarte una cosa más? ¿Gremlin Gus? Me suena. Gremlin Gus. Ah, ya. Esa es de Pic Mickey. Ok. Hay un nuevo chico en el desperdicio, ¿verdad? Él ha estado evitándome. Ah, sí, raro, compañero. Creo que su nombre es... Gus, emergencia. Oh, cara de mermelada. ¿Qué pasa ahora? Frips rompió algo en el segundo piso. Dije que no debíamos dejarlo solo. No seas rudo, Prescott. Sí, al menos hay que decir hola, Pito, otra vez. Oswald. Debí matarte cuando tuve la oportunidad. ¡Prescott! Voy a checar a Frips. Puedes venir si tú quieres. Oh, esperen por mí. Ay, se fueron. Ay, debí haberlo visto venir. ¿Qué es lo que estaban hablando ustedes dos? Ah, Jesús. ¿Sigues aquí? Y tú también, parece. Usted estaba hablando del nuevo chico, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué tiene él? No he hablado con él, pero... Si fueras tú, no confiaría en él. O sea, experiencia parece similar al Doctor Maligno. ¿Mad Doctor? Mad... Ah, ok. Son de las primeras... De Mickey Mouse. Ok. Incluso el doctor malvado, el doctor loco, fue capaz de reformarse. Los chicos malos vienen aquí todo el tiempo.
No quiere decir que sea pura maldad o algo. Ah, cierto, pero no puedo cambiar la mente de esa materia. Pero puedes evitar a ese chico lo más posible. Mira, lo peor vendrá, si es lo peor. Si lo peor llega, traeré a Miki otra vez aquí y arreglaremos eso otra vez. Estoy seguro. Seguro. ¿Quién dice que siquiera vendrá? Tal vez se olvidó de ti. Oh. Por supuesto que no lo haría. Como si Miki se pudiera olvidar de nosotros. Oh. Ese capítulo está bien macabro. Ay, Miki. Ay, verga. Ahí está. ¡Oh, mi Dios! ¿Cómo pude olvidarme de ellos? Puse la mesa, mis manos no dejaban de temblar y mi cabeza me estaba matando. ¿Qué hice? ¿Cómo lo pude abandonar entonces? Espera, ¿quién siquiera son ellos? ¡Oh, Miki! Salté, ni siquiera lo vi entrar. No le respondí. No tenía necesidad. Ella miró la tablet al lado mío. ¡Oh, Miki! Ella se sentó al lado mío y me ofreció un abrazo. Lo acepté. Yo deseaba que ella simplemente pudiera acariciarme sus brazos. Y nunca volver a pensar en eso. Estoy tan cansado de esto. ¿No quieres hablar? ¡No! ¡No, no quiero! ¡No, no, no, no quiero! ¡Pobrecito! No sabía. Solo quería que esto parara. No, quería volver a la normalidad. Quería ir a casa. Quería a mis amigos de regreso. Yo quería. Quería dejar de pensar en eso. ¿Tú dijiste que iba a hacer algo al café? Me gustaría un poco. Por supuesto, vamos. Pues él descubrió que... Básicamente, él se olvidó de su hermano y se olvidó de la gente que tenía que ayudar a proteger. Minnie me llevó a la cocina. Nos preparó un poco de café. Monopol. Debería estar haciendo granos de café. Porque la canasta siempre está lista. Siempre está llena. Fuimos a la sala de estar y me senté con mi café calentando mis manos, aún temblando. Miki se miraba preocupada. Miki, ¿estás seguro que estás bien? No, John, no. Tomó un sorbo de mi café y tomó una respiración larga. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Seguía diciendo eso. Quería mantenerla todo en orden. Me puse la máscara otra vez. Estoy bien, estoy. Siento que voy a llorar o vomitar, no estoy seguro. Minnie puso su mano sobre la mía y suspiró y se acercó hacia mí. ¿Estás seguro que no quieres hablar? No. Solo necesito calmarme. Lo siento, mamá. No sabría si esto hubiera pasado, cariño. No es tu culpa. No hablamos por mucho tiempo, simplemente nos sentamos de uno al otro, temblando y tomando café. Empecé a calmarme después de un momento y Minnie empezó a hablar un poquito. Empezó a hablarnos entre nosotros. ¿Estás seguro que no quieres hablar de eso? Quiero hablar de otra cosa. Claro, cariño. Minnie y yo terminamos quedándonos callados hasta que ella trajo algo. Adelante. ¿Qué crees que la otra familia están haciendo en este momento? ¿Our families? ¿Nuestra familia? No lo sé. Los tuyos nunca salen de Cheddarsworth, ¿no? ¿De la ciudad del Cheddar? No creo. Papá siempre está en sus modos.
¿sabes? Eso es verdad, al menos. Los papás de Mimi se movieron a Maustan antes de que nos, después de conocernos. Antes de conocernos. Abrieron una granja en la parte rural de Cedarstown. Su papá se la heredó. No, la cuidó. Y hizo toda ella. Minnie llegaba molesta porque sentía que olía a pollo. ¿Felicity sigue volviendo en Mouser? Aún no he hablado con nosotros en un tiempo. Quiero decir, antes de que entrábamos aquí. Ah, creo que sí. La última vez que hablé con ella, estaba teniendo problemas con Frank. ¿Frank? ¡Adiós! ¡Qué pésimo padre! Frank. O sea, es su hermana, pero no, no hay imágenes de Frank. Ah, pues ahorita estoy leyendo esto, o sea, no, y no toca jugar nada. Todavía estaría molesta con él, imaginarse quedarse en casa. Ser un marido que se queda en casa, que contrata a alguien para ver a los niños mientras él ve deportes y se te toma todo el día. Hazme un favor, no seas así cuando nos casemos, ¿está bien? Por supuesto que no. No voy a ver deportes, aunque sea. ¡Nikki! Lo siento, no pude evitarlo. Ahora sí. Nuestro hijo es un poquito grande para tener una niñera. ¿Nuestro hijo? Espera, ¿habla de Chip? Por supuesto, no es oficial, pero... ¿Quieres asegurar que esté bien? Es nuestro hijo, ¿no piensas así? Sí, realmente él es. ¡Oh! ¿Tenemos tiempo para mantener a un chico ahora sí? Quiero decir, nuestro trabajo es aún es bastante fuerte. La casa de ratón necesita muchas cosas. No es un recién nacido, Mickey. Tiene 17. Siendo esto... Un terapeuta es la orden para él. Y para nosotros. Sí. No puedo creer todo lo que ha pasado desde que llegamos hasta aquí. Nada va a ser igual, ¿no es así? Me alegra que tú sigas aquí, Mickey. No sé si hubiera podido atravesar esto sin ti. Decirlo en voz alta se siente como si lo estuviera... como que embrujando. No, está bien. Te amo mucho, Minnie. Y estoy también feliz de que tú estés aquí. Siento si no fui capaz de ayudarte por tanto tiempo. No te culpo. Después de la enfermedad de desesperación, tú ni siquiera tenías control sobre ella. No estaba en su estado correctamente. No hubiera hecho eso si ella hubiera estado... Ah, joder. De hecho, yo creo que ya casi acabamos este capítulo. El gato solo dijo miau. Y otra cosa, imbécil, miau no significa nada. Ahí está. Ah, a Daisy. Pero también... Ella estaría hablando conmigo si no salgo de aquí. Ella me mataría si ni siquiera que tú y Donald salgan de aquí.
Minnie tomó mi mano y sonríe a ella. Ella se agachó y me besó. Yo creo que es la primera vez que ella me besa en los labios desde que llegamos aquí. ¡Oh! Lo extrañaba. ¿Cuál Soli? ¿Y en serio qué? Prometo que este va a ser nuestro final feliz. Minnie bocezó y se curó su voz. ¿Vas a tratar de dormir? No, no creo que sea tan buena idea. Creo que practicaré un poco de utilización de demonios. Les ayudará a despertarme. Minnie y yo dijimos adiós y separamos caminos. Estamos en la sala de estar por más tiempo. Creo que tenemos bastante café. Y es momento de quedarme despierto. Me fui a la cocina por más café y me ocupé con... ¡Hola, Mickey! ¡Hola, Oswald! Realmente quería regresar, está en la sala de estar ahora. Oswald está tratando de tomar café, tomar té y no café. No sabía qué hablar, así que... ¿Prefieres té más que el café? No realmente. He tomado tanto café que ese sabor se está volviendo asqueroso. Estoy sorprendido que tú tomes café negro. Parece que es el que le pone más azúcar. No tengo muchas buenas mañanas, así que... ¿Puedo preguntarte algo? ¿Seguro? ¿Por qué estás tan nervioso al lado mío? ¿Qué quieres decir? No eres tan buen actor, Mickey. Hemos estado atravesando muchas cosas juntos. Y parece que de hace un tiempo me he estado separando de esto. Si hice algo malo, entonces quiero saberlo. He hecho suficiente daño. No, no hiciste nada malo, es solo que... ¿Podemos hablar sobre otra cosa? Oswald bajó, pero asintió. ¿Qué haces en casa? Yo dirijo mi ciudad, más que nada. Salí en silencio un momento, no sabía qué decir. Tú mantienes un club, ¿verdad? ¿Es como si trabajas en la industria del entretenimiento? Ah, sí, sí lo hago. La casa del ratón es bastante popular. No es tan super popular, pero... espero que pronto se haga más popular. Haga más grande. ¿Qué es lo que haces durante los shows? Soy el director. Hay otros actos que se presentan, pero normalmente solamente soy yo. ¿Y son otros actos? ¿Hay algunos actos que se repiten? No. Algunos son pequeños actos que solamente quieren una apariencia ocasional. Necesitas actos recurrentes. Tal vez seas carismático y tienes a la audiencia. Es súper importante, pero necesitas que alguien te acompañe. Aparte, si todo tu acto es en escenario, puede causar problemas. Tal vez necesitas convertirlo en un club de improvisación. ¿Ah? Por favor, dime que... ¿Tienes algo para meter a la gente ahí como comida o algo? Jesús, Mickey, vamos. Tú estás hecho para esto. Yo creo que estoy tratando de averiguarlo todavía. Esa es tu culpa. Lo estás haciendo tú solo, ¿verdad? Bueno, sí, no tengo a alguien que me pueda ayudar. Eso no es completamente inglés. Tú eres el divertido definitivo, pero tú no estás... Bueno, nosotros no estamos. Somos los únicos que estamos hechos para esto. Va, que mira, ¿cómo Oswald sabe todas estas cosas? ¿Trabajaste en la entrevista de divertido, Oswald? Sí, por un tiempo. Mi esposa y yo teníamos un nombre de nosotros ahí en ese día. Allí atrás en los días. ¡Joder! A ver, de hecho voy a aprovechar a checar eso.
Dios, tus brazos. ¿Cuáles? Acá no se ven, ¿o sí? Seguro que no. Ahí se ve mejor. Déjame hacer algo. Hacer algo rápido. Hoy diga que todavía falta un chingo. Ok, vamos a avanzar un poquito más y ahí lo vamos a dejar. Al parecer todavía falta un chingo para cualquier así como asesinato, cosas así. Así que vamos a dejarlo por acá, vamos a dejarlo por acá. No he visto, o sea, no he visto ningún asesinato, pero al parecer todavía falta bastante de este capítulo. Gracias por los puntos. Había muchos actos populares en Toontown antes. Tengo bastantes zapatos que llenar. Yo creo que lo has hecho bastante bien. Creo que nos acercamos mucho hoy. Ah, una referencia. Me sirvió otra taza de café. Me voy a enfermar de esta cosa. Yo juro que le robé algunas vistazos a Oswald. Aunque todos nos sentíamos un poquito raro, sé que al menos estamos escondiendo esto. Sé que estoy escondiendo algunas cosas de Oswald. Tal vez ahora sí puede sacar todo. Mis manos empezaron a moverse frenéticamente por la idea. Tal vez no. Mickey, ¿estás bien? Oh, sí, estoy bien. Estás haciendo mucho eso últimamente. Moví mi cabeza y puse mi acto. Confía en mí, estoy bien. Y también eres un actor. No quieres hablar de eso aquí. Podemos salir a la habitación. Solamente no te quiero ver preocupado, ¿sabes? Pasé mucho tiempo dudando sobre esto. No siquiera sé exactamente cómo me siento o qué es lo que está pasando. Todavía no tengo mi historia clara. Oswald se dio cuenta de mis nervios y puso una mano en mi hombro. Lo que sea que pase, te lo escucharé, ¿ok? La última vez que Oswald me tocó, tenía un extraño dolor de cabeza, pero esta vez se fue. Esta vez yo confío en él. Seguí a Oswald a su habitación. Ambos llevamos nuestras bebidas de nuestra elección a la habitación. Me quedé viendo a los pies durante todo el tiempo que caminé, tratando de pensar cualquier posibilidad. ¿Ah? ¡Oh, qué bonito! ¡Wey, su descansabrazo tiene orejitas! Ok, esta es la primera vez que veía una habitación que se veía diferente. Oswald parecía que se dio cuenta. Sí. El resto parece que tiene tus orejas, ¿verdad? Oh, sí. Por eso es que me confundí. ¿Por qué es esta diferente? Parece que está hecha para hacerme molestar, para burlarse de mí. No es importante ahora. ¿Qué es lo que pasa? Todo empezó cuando Donald y fuimos a la habitación del cuarto piso. Es como encontramos a la esperanza definitiva. ¿Viste algo? No sé si. Eso lo sentí. Bueno, ¿qué viste? Yo. Es lo que vi, sino lo que pasó. Y lo que estuvo pasando después. Oswald no dijo nada, pero asintió. Era urgente. Tomé una respiración larga y continué. Es raro. Pasó muchas cosas. Pero había una única cosa que se me queda grabado. Era sobre ti. ¿Yo? Bueno, ¿qué pasó? Es difícil de pensar, pero no sé si quiera hablar de eso realmente. No sé si he pensado sobre esto, es como se olvidara algo importante. Tal vez lo hiciste. Pero tú no fuiste lo único. ¿Por qué me estás diciendo esto? Bueno, Fenton me ha tenido pensando en esto sobre los secretos que mantenemos entre nosotros. Chip tenía razón, solamente hay piezas de la
de la fotografía completa, pero no podemos llegar a ningún lado porque nos seguimos sirteando entre nosotros. Cierto. Soy tu hermano. ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena! ¿Qué fue lo que dijo? Me quedé viendo a Oswald y me caminé hacia acá. Y incómodamente tomó un sorbo de su té. Puedo explicarlo. Realmente sabía eso. Ah. Hay alguien llamado Walt. Espera, ¿sabías? ¡Oh! ¡Espera! ¡Él sabe! ¿Cuándo? Yo no... El video. Hay bastantes otras cosas. Y mi estómago y ese sentimiento que he estado teniendo desde el primer caso. Todavía se juntó, está golpeando mi mente. Se debe salir, pero todas esas cosas se vayan y estoy aceptando esto. No sé, suena loco, David, pero yo... Espera. ¿Has estado manteniendo todo eso tú también? Eso se sacó de mi pánico temporal. ¿También? Oswald, ¿tú? Sí, por un tiempo. Eso no ayudó. ¡No, joder! Ya sé, ni siquiera... Nos quedamos viendo tratando de procesar eso. Pasamos 2 horas tratando de averiguar sobre eso, dejando el café solamente una cuestión. Para el final, nos habíamos dado cuenta y pensamos. Así que tratemos de pensar bien en esto. Cierto. Somos hermanos. Sabemos que somos hermanos. Y cada vez que tratamos de negarlo, ese sentimiento es como si nuestro cerebro estuviera separándonos de nosotros. Aunque nos conocimos en persona la primera vez que nos vimos aquí, y yo soy un ratón y tú un conejo. Sí, eso suena bien. Excluyendo a Walt. Y tú eres de un lugar llamado El Desperdicio. Del que ya estuvo hace tiempo, pero no puedo recordar El Desperdicio. Sí, diablos, ya sé. Ni siquiera debería ser capaz de llegar al desperdicio. Ah, ¿por qué no? Ah, oh. Bueno, las personas realmente no pueden entrar o ser desperdicio, especialmente salir. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Oswald llamó El Desperdicio una ciudad, pero... Oswald, ¿qué tipo de lugar es El Desperdicio? Es la casa para los desamados, para los que no son amados. Yo no me puedo ir, eso es todo. No nos podemos ir. Y eso es todo. ¡Eso no tiene sentido, Oswald! Tiene sentido si eres de donde yo vengo. ¿Y quién soy? ¿El desperdicio solamente es prisión, como Alcatraz? ¿Cómo es que terminaron ahí? No lo sé. No es prisión, ¿verdad? O solamente es una prisión rara, ¿verdad? Mickey, ¿qué diablos? Sonaba como prisión. No es prisión, Mickey. Oh, te lo siento, me confundí. ¿Por qué no se pueden ir? No lo sé. ¿Cómo explicar algo que... sin darte una crisis? Ay, vamos a dejarlo por... ahora. Mírenlo que era a las 2 de la mañana. Más tarde de lo que estoy acostumbrado. ¿Estás tratando de mantenerte despierto? Sí. Pero no sé si puedo mantenerlo. Oh, sí, yo tampoco. Se siente raro para terminar una conversación. Sí. No sabía cómo esto podía acabar. Estoy de todos modos feliz de que lo habíamos hablado. Aunque estoy un poco confundido. Estoy feliz también. No sabía idea qué hacer sobre esto, pero estoy feliz. Dejé a Oswald en su habitación y traté de... cansado y muerto hasta mis pies. Accedimos a hablar de tratar de hablar de estas cosas de nuevo. Sé que ni siquiera estamos cerca de haber terminado. Chip estaba dormido en su cama para esa hora que yo llegué al campo. Me recargué y me decidí contra la
No me acuerdo cómo se llama en español. La cómoda, es la parte de acá atrás que pones en la cama. Moviéndome los ojos. Es eso. Restregándome los ojos. Estaba tan cansado, pero sé lo que venía al dormir. Mis nervios estaban vivos. Tenía los nervios a alerta, pero sabía que solo era un sueño. Solamente iba a ser una pesadilla y estaría bien para el final. Cerré mis ojos, pero mi piel no dejaba de temblar por mi ansiedad. Además, estaba sobretrabajado ahora y Oswald y yo... Bueno, sabemos. ¿Cómo podría posiblemente yo... caer dormido? Chicos, lo vamos a dejar ahí. Ya soltó la sopa, bien. Axel, ¿en qué se basa este cómic? ¿Estás sentado en algo verdadero? No, es una combinación de dos universos. Básicamente se sustenta en historias como lo que es Epic Mickey. Epic Mickey es un videojuego. La verdad no lo he jugado. No lo he jugado nunca, sería bien bastante jugarlo. Veré si es en el Xbox. Es un juego que habla de la historia de los personajes que fueron antes de, o sea, por ejemplo, Oswald, Felicia, que son personajes que creó al principio Disney, Walt Disney, pero que ya no continuó con ellos. Entonces es una historia de personajes antiguos que quieren dominar el desperdicio, que es básicamente el lugar en el que acaban todas las caricaturas que ya son desechadas, por decirlo de alguna forma. Mickey va para allá para tratar de ayudar a su hermano y ahí es donde se conocen. La parte como tal de la historia en la que estoy leyendo es una fusión de dos universos. Los universos de Disney, que de lo que hemos visto engloba lo que es Los Tres Caballeros, lo que es Pato Aventuras, Chip and Dale Rescatadores, Las Aventuras de Mickey Mouse. Ya vimos House of Mouse, varias cosas, las historias de Goofy, etc. Entonces es como... Darwin Duck. Entonces es como una combinación de dos universos que se chocan, por decir algo así. El otro universo es un universo de un juego que voy a jugar después de este, que se llama Danganronpa, en el que pasa exactamente esto, donde varias personas se meten en la escuela y tienen que hacer eso. O sea, tienen que averiguar quién mató a alguien, por qué lo mató y pues si descubren quién es, pues sobreviven, si no, pues no. Es como una combinación de universos. La verdad, la escritora de este cómic es muy buena, es muy muy buena. Vamos a hacer una raid. De todos modos, ahorita en un ratito vamos a regresar. Vamos a regresar como por ahí de las 6:30, 7. Con el... vamos a tener un invitado muy especial en el de... Entre humo y espuma. Hay gente que tiene muchos views ahorita. Vamos a ver a alguien que no tenga ahorita tantas. Canales en vivo... En español. Mira que hay alguien jugando Minecraft. Rob2TV. Pero es gringo. Bueno, pues vamos a hacer solo Luxcar. Te voy a extrañar. Yo también, bebé. De hecho, ahorita te voy a marcar. Vamos a hacer una raid señal. Luxcar. Chicos, nos vemos en un ratito. Los amo un chingo. Bye. Iniciar en 5, 4, 3, 2, 1. Iniciar raid.